Señor, abre mis labios. Y mi boca proclama tu alabanza. Ya está. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y sube. Los hombres van unidos al encuentro de Cristo primogénito, que hizo amanecer ante sus ojos y en el anuncio de la aurora, cuando aún estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo es su caída, se acoge ante la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Siente y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, limpiará su gracia y su lealtad. He
saciada de mis bienes, dice el Señor. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los fieles del Señor. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un cuerpo regado y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrarán a los que ya en la danza, osarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Tu sangre, santo, altura, hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion bendice del cielo, ciudad del gran rey. Lectura
del libro de Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En eso pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su Demos gracias a Cristo que nos ha dado la luz del día
y le suplicamos diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos, santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos, santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Igual con las demás naciones, quienes han manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casa de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a su Basílica. En este momento, la misa del Venerable Cabildo es ofrecida por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, de manera especial, desde aquí, desde el corazón de la patria y el corazón de América, nos unimos al dolor de tantos hermanos y hermanas que fallecieron ayer en la Meca. Dios en su infinita bondad, Dios en su infinito amor, conoce los corazones de todos. Nos unimos a ese sufrimiento de nuestros hermanos. Igualmente, hoy, con suma alegría, conocemos que hay un gran santo nuevo para el continente de América, San Junípero Serra. Ya hablaremos un poco de él en el momento de la reflexión. Es un gran regalo que el Papa el día de ayer lo canonizó precisamente en la capital de Estados Unidos, en Washington. Hermanos, adentrémonos en el misterio santo. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En oración con todos los miembros de la Orden de la Merced al celebrarse hoy la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Pedimos por todos los padres, las religiosas y los terciarios. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa esté en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajan a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios.
Creador y Rey, en el Señor, alegres y yo en su pueblo santo. Danzas, alábelo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas,
a 50 años de un acontecimiento muy grande e importante en nuestra Iglesia, como fue el Concilio Vaticano II. Hay muchas expresiones, muchas riquezas contenidas, fruto de este encuentro eclesial. De entre todas ellas, y a la luz de la palabra de Dios de este día, extraigamos una expresión que incluso en nuestros días la utilizamos a menudo: signo de los tiempos. Reconocer los signos de los tiempos. ¿Qué contiene esta expresión? Reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros, su obra, su reino que se establece, así como también dejar boquiabiertos a muchos, sorprendidos a otros, con dudas a algunos y a los demás un poco intranquilos. Esto es lo que sucede precisamente cuando irrumpe el reino, la presencia misericordiosa de nuestro Padre y en este caso del Evangelio de hoy, cuando irrumpió la presencia de Jesús allá en Galilea. Sacudió a los gobernantes, ¿sí? Herodes, posteriormente a Pilatos. Llegarán hasta oídas del gran César en Roma las acciones de Jesús de Nazaret. A lo largo de 20 siglos ya, Jesús sigue siendo cuestionado: ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quiénes son sus enviados? Seguramente en estos momentos que el Santo Padre Francisco se dirige a uno de los areópagos más importantes y trascendentes del mundo, como es el Congreso de Estados Unidos, uniendo Cámara de Senadores y de Representantes en una sola unidad, que pocas veces lo hacen. En el corazón y en la mente de muchos de ellos estará esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Jesús mismo? Y ante esta realidad vemos el día de hoy cómo los signos de los tiempos siguen interpelando las realidades. Y a nosotros aquí, en el corazón de la patria y en el corazón de nuestro continente de América, en el lugar santo del Tepeyac, ¿qué podemos decir? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es para mí? ¿Qué ha dado a mi vida? ¿Qué me ha pedido? Ante estos cuestionamientos, indudablemente que hay muchas respuestas y cada uno de nosotros podría tener la propia. Pero indudablemente que Jesús sigue cuestionando. Muchos tienen curiosidad, como Herodes. Otros intentan desafiarlo, otros negarlo, otros desaparecerlo, otros proclamarlo. Sobre este punto de proclamar al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, el Santo Padre el día de ayer, durante su homilía en la beatificación de nuestro hermano San Junípero Serra, mencionaba precisamente ese gran portento. La Iglesia está para salir, para ir al encuentro de las culturas, de las personas, llevando el Evangelio, enculturándolo,
respetando las realidades, los valores existentes y culturales y transformándolos. Conocemos algo de la vida de Fray Junípero Serra, que llevó a Jesús, que lo dio a conocer a todos nuestros hermanos de la Gran California de ese entonces, desde Cabo San Lucas hasta más allá de la misión de Dolores en el norte de San Francisco, Estados Unidos. Son más de 42 misiones que él estableció, que fue llamando seguidores en torno a la Orden de San Francisco para cuidar de las innumerables comunidades que necesitaban oír de Jesús. Su lema, lo repitió ayer el Santo Padre, es único: siempre adelante. Y lo hizo. Tan solo de pensar en esos momentos históricos, un viaje a la punta de la península de California y de ahí avanzar durante más de 8 años fundando misiones, es una empresa que es de Dios. Obra transformante del Espíritu Santo que hace sentir precisamente ese llamado de Cristo. Vayan a las gentes y a todas las naciones y anuncien y proclamen la alegría. Vayan y anuncien. Y precisamente el Evangelio de hoy nos deja con ese sabor de boca, con esa pregunta: actualizar esta llamada de ir y despejar las dudas sobre quién es Jesús. La curiosidad de algunos, las dudas de otros, el desconocimiento total de los demás, e intentar sumergirnos en las realidades de dolor, de enfermedad, de muerte, de sufrimiento, de violencia, de corrupción, e iluminarlo con la alegría del Evangelio, llenarlo de la misericordia transformante de Dios. Podemos empezar. Y no tenemos que ir a la punta de la península de California. Podríamos empezar en nuestras propias casas, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos y hermanas en familia o parientes, con aquellos con quienes trabajamos, con aquellos y aquellas con quienes estudiamos y convivimos. A cada uno nos toca precisamente ir a ese cruce de caminos de la historia de hoy y anunciar esta gran, gran locura de Dios. Su Hijo muy amado, muerto, sepultado y resucitado. Sabemos, pues, hermanos, y el Papa nos lo mencionaba el día de ayer, que la misión no es un proyecto elaborado, ni perfectamente escrito, estructurado, ni planificado, que va, como Jesús mencionó a Nicodemo, el Espíritu que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, qué realiza, pero sí está presente y transforma y sana y santifica y especialmente une y cura. El pueblo santo de Dios, la Iglesia, siempre debemos tener esa actitud de ir,
de salir de nosotros mismos, de ir al encuentro de aquellos que no conocen a Jesús o que ya lo dejaron por el camino. El Papa mencionaba ayer una situación de la cual los cristianos podemos sufrir, una gravísima enfermedad, que es la comodidad, el aislamiento, el no hacer nada. Y a la luz de la primera lectura del día de hoy, vemos cómo Dios nuestro Señor nos puede quitar esa comodidad, esa flojera, ese desánimo y nos lanza a construir. En el caso del antiguo Israel, era la reconstrucción del gran templo para albergar la presencia del Señor. En 1531, nuestra Madre Santísima de Guadalupe llegó pidiendo construir su casita sagrada. Y de hecho, aquí estamos. Pero si ampliamos ese término, casita sagrada, puede aplicarse a construir mi pueblo, mi familia. Y sobre este punto todavía nos queda muchísimo de construir. Estamos en vísperas de un acontecimiento muy trágico para nuestro país, de varios jóvenes desaparecidos. Y nuevamente surge la violencia, la incoherencia, la confrontación. Y hoy, ante nuestra Madre Santísima, volvemos a colocar a nuestra patria, a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que son perseguidos, a todos aquellos que no aparecen, a todos aquellos y aquellas que han caído víctimas de la crueldad y la violencia. Que sea ella, Madre de Misericordia, que nos anime a permanecer unidos. A que este pueblo santo de Dios, como nación, podamos responder a lo que su Madre Santísima nos pidió desde 1531. Construir su casita sagrada. ¿Qué nos falta en nuestra vida de esa construcción? Quizás eliminar muchas telarañas de rencor, de venganza, de violencia, de falta de entregar perdón. Y podemos hacer mucho para seguir a semejanza de San Junípero Serra, siempre adelante, llevando en nuestro corazón a Jesús y sintiendo el amparo de Santa María de Guadalupe, nuestra Madre de Misericordia. Hermanos, hermanas, oremos a Dios que cuida de todas las criaturas y pidámosle humildemente por todas nuestras necesidades. Digamos con fe, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Cardenal Norberto, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Padre, nuestra oración. Para que proteja a los pobres y auxilie a los oprimidos,
Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que recompense con sus beneficios a nuestros parientes y bienhechores, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor sugiera a los responsables de las comunicaciones sociales informar con honradez y verdad y conceda a los periodistas cristianos aquel celo ardiente y aquella mansedumbre suave que resplandecieron en San Francisco de Sales, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor, oremos. Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas,
para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos en memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles, arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, hoy, como todos los jueves, llevamos a Jesús en Eucaristía a su capilla para la adoración, su veneración en silencio durante todo el día. Es un momento en el cual es Jesús que nos habla y nosotros nos disponemos en una oración en silencio a escucharlo, a descubrir su voluntad. Los invitamos que cuando pase Jesús a Eucaristía delante de ustedes, los que puedan, pueden hincarse. Thank you.
cual gloria y majestad, con profunda humildad, adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de probar al Rey.